Y hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y como pueden ver, el día de hoy, pues traemos como un review, pues bootleg de este que me lo regalaron hace unos días. Me lo regaló un amigo. Y evidentemente yo sé que mi amigo sabe que esto es, pues, chafa. Pero se me hizo súper, súper curioso. Como pueden ver, es un... Pues vaya, es un componente de Bruticus. Pero quiero que vean nada más el arte de la caja. Vamos a... No, no tiene zoom. Bueno, la parte de arriba. Pues mira, ahí dice Bruticus. Pero la cara de felicidad del Transformer. Siendo que este es un Decepticon. Pero evidentemente pues tuvieron que cambiarle todo eso para no tener problemas de, pues no sé, con la marca Hasbro. Y hasta arriba, aquí en esta calcomanía, dice... ¿Qué dice? Dice, aquí amigos míos, dice la casona de Belén. ¿Quién es Belén? No lo sé. ¿Cuál casona? Tampoco sabemos cuál casona. Pero el chiste es de que sacaron esta réplica que se llama Fighter X. Y su avión, en su modo avión, que supuestamente es un FA-26. Nada de eso, ¿verdad? Aquí podemos ver que dice combina 5 en 1. Y supuestamente, como les digo, esto supuestamente hace a Bruticus. Que aquí está de este lado. Evidentemente estos, o sea, este es el brazo supuestamente que debería ser gris. Ahí está gris, pero de este lado es azul con rosa. Pero bueno, como pueden ver, pues sí, aquí dice Bruticus, en esta parte de aquí arriba. Dice Bruticus Robot Series. Y aquí está Bruticus, que este sí es un render oficial de la figura. Pero qué, ¿qué les digo todo esto? Y la verdad, dije así lo voy a dejar y así lo voy a colgar. Pero dije, nada, vamos a hacer una revisión para ustedes y para el canal. ¿Qué les parece? Pues básicamente estas cajas, pero vean, tiene, pues o sea, se esfuerzan un poco en hacer todo este tipo de arte. Pero bueno, vamos a abrir lo que les parece. Después lo podemos volver a pegar si nosotros queremos. Que estará un poquito difícil. Pero a ver cómo lo podemos sacar. Es que me gusta cómo se ve ahí. No sé por qué se ve muy... Se ve raro, pero me gusta. Bueno, vamos a... Pues a abrirlo de aquí abajo. Ya, ni modo. Está. Yo creo que... Si no lo abrimos todo, sí sale esto. Yo creo que sí sale. Ah, pues sí, no lo abrimos todo. Bueno, aquí tenemos nuestro Super Combo. No, Super Assault Warrior. Quitamos todo esto. Órale, para allá. Y sacamos nuestro Transformer. Híjole. Híjole, híjole. Lo que nos espera. Y pues aquí está, amigos. ¿Qué más les puedo decir? Está bastante, bastante feo. De hecho, las articulaciones se le van hacia atrás. Pero miren, tiene articulación aquí. Vámonos. Tiene articulación acá. Tiene articulación en los brazos. Tiene. No tiene articulación en la cabeza. Nada. Nada de nada. Entonces, tiene articulación aquí en los pies. Y tiene esto que es para transformarlo, yo creo. Pero ahí está. Articulación. Pues la esencial, ¿no? Porque si nosotros queremos. Y las armas, que son estas dos. Vaya pedazo de... Pues... ¿Qué les digo? Y pues las armas, a ver, vamos a ver si mínimo se le pueden poner. ¡Oh! Pues sí se puede. Yo pensaba que no.
sí las levanta, las dos. O sea, sí las sostiene en sus brazos. Bueno, algo así. Bien. Ahí tenemos a este componente de Bruticus. No sé cómo es que realmente ellos piensan que con estas articulaciones tan flojas uno pueda hacer un Bruticus. Pero ahí está, miren. Está bastante, bastante bien. Se para muy bien, entre comillas, ¿verdad? Pero ahí está. Si ustedes quieren, me imagino que se pueden fusionar las armas. A ver, vamos a... Ah, mira. Ah, ahí está. Vámonos. Y ahora les la damos de esta manera. ¿Y por qué no? Una arma mucho más monstruosa. Yo me pregunto, realmente me pregunto, ¿cómo le hacen para hacer este tipo de monstruosidades? Porque vean, 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 está súper feo. Obviamente, pues ahí lo voy a guardar porque es un regalo y un regalo no, pues no se debe de menospreciar. La intención es lo que cuenta, pero vean, ahí está. Pero pues bueno, la pintura, pues de hecho, si le rascas... Ah, no, esta no se viene. Vean, estoy rascando y no se viene la pintura. Vamos a ver de arriba. Pues al parecer no se viene, ¿eh? Está pintado con... Pues no pintura de calidad, pero está pintado. A ver, vamos a ver si lo podemos transformar. Yo creo que esto se abre de aquí. Ah, aquí está el conector. Entonces sí se puede conectar. Aquí está el super conector. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a darnos una idea con el arte conceptual. Ah, pues no ayuda mucho, entonces supongo que esto tiene que encajar aquí. Ah, ahí está. Vamos. Las manos. Estas sí, no sé dónde fregados van. Me imagino que van algo así. A ver. Esto va a ser un problema porque... Pues evidentemente porque es una réplica. Las uniones, vean, ya se me cayó un brazo. Las uniones, pues no. No vienen como deberían de ser. Entonces vamos a ver ahorita cómo nos lo ingeniamos. Porque de plano de entrada los pies. Ni siquiera sé cómo van. Es que el arte conceptual es muy engañoso. Entonces, no sé realmente. Pero creo que esto va hacia atrás. De esta manera. Hacia atrás. A ver, vamos a ver. Hacia atrás. Esto supuestamente debe de conectarse. Supuestamente porque no hay manera de conectarlo. Y a ver. A ver, vamos a ver si podemos unir los pies. Los pies tienen como esta flexión rara. Entonces me imagino que los flexionamos de esta manera. Así, vámonos. Y el otro igual, yo creo. Pues, o no. A ver, es que no. No, no es así. Híjole, la verdad. A ver, vamos a... Ya se zafó de ahí. A ver, vamos a... Girar esto, que al parecer vamos por buen... Ah, ándale, ya. Ándale, ahí vamos. Ahí vamos. Esto va aquí. Ah, mira. Y estas, las manos. Realmente no sé cómo vayan. Pero, a ver, vamos a ver si desconectó una. Gracias. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo poner las manos? Yo creo que las manos las vamos a dejar aquí en una orillita y vamos con los pies. Creo que los pies solamente. Aquí tienen un como conector. Y aquí tienen esto. Ah, ¿esto para qué es? Vienen otras manos. ¿Y para qué? Pues sepa, ¿verdad? Pero vienen otras manos. Vaya, vaya, bueno, eso ahorita no nos interesa. A ver, aquí. Este es un verdadero rompecabezas porque, pues,
Nosotros sabemos que... Pero al parecer, como estoy viendo aquí en el arte conceptual, los pies van algo así. Ándale, creo que sí. ¡Ajá! Aquí armando bootlegs. Así van así, mira. Espero que vayan así. Espero. Porque pues así se ve en el arte conceptual. Y las manos, la verdad, no sé dónde chingada van las manos. Pero al parecer las manos, miren, aquí tiene como, aquí tienen como unos pines. Entonces yo creo que van ese pines. Pero ya se me desarmó esto, a ver. Este se gira, no, no se gira. Este, a ver. No, pues este tiene ingeniería nivel masterpiece. A ver, vamos a ver. Aquí yo creo que lo que tenemos que hacer es darle la vuelta. Vamos a dejarlo así. Ya me rindo. Pero para que se den una idea y para que este video no sea tan largo, pues básicamente, amigos míos, este es su modo avión. Y si nosotros queremos, podemos poner sus armas aquí a los lados. Digo, si nosotros queremos también, ¿verdad? Ahí está. Vamos con el otro. Y ya no se lo vamos a poner porque ya se zafó. Y espérenme, espérenme tantito. Y amigos míos, ya le ya hace mucho que no jugaba con un muñeco bootleg. Y es muy difícil porque vean todos esa arma. Pero bueno, básicamente ahí está el modo Jet de este, de esta pieza de Bruticus. Vean nomás, qué atrocidad, amigos míos. Nada que ver con el arte conceptual, o sea, nada que ver con, pues básicamente con esto. Nada, absolutamente nada que ver, ¿verdad? Pero bueno, ahí lo tienen, amigos míos, para que más o menos se den la idea de cómo es un bootleg. Aquí lo tienen en este, en esta sección abriendo bootlegs. Y ya se me separaron los brazos, ya todo. Vamos a volverlo a unir. Vamos a destransformarlo, tanto que me costó transformarlo para destransformarlo en un ratito. Vean, no se puede, no se puede. Y yo siento que ya lo voy a romper porque las piezas son muy endebles, muy, muy endebles. Pero bueno, amigos míos, espero que les haya gustado este video. Básicamente, se me hizo chistoso el hecho de que me hayan regalado esto, porque mis amigos saben que me gustan los Transformers. Pero, pues bueno, como les digo, la intención es lo que cuenta, la verdad. Entonces, dije, va, lo voy a revisar en el canal. Mínimo, sirve pues como de chiste. Y sí, la verdad, sí. La verdad es que para un niño, es más, ni para un niño podría servir este juguete. O a lo mejor sí, pero pues lo va a romper en 5 minutos. Porque las uniones están muy, endebles. Entonces, pues de que lo va a romper, lo va a romper. Pero ahí lo tienen, amigos míos, este Transformer con ingeniería Masterpiece. Espero que les haya gustado el video, espero que se hayan divertido. Pues eso fue más que nada para divertirnos. No sé cuánto le haya costado, la verdad yo creo que como unos 15, 10 pesos. Pero aquí está. Y créanme que este va a estar junto con los demás. Entonces, espero que les haya gustado, amigos míos. Nos vemos la próxima. Adiós.